Bueno, vamos a hablar con Hugo Manouchian. Claro, a vos por ahí el nombre de Hugo Manouchian no te dice mucho. Pero si hablamos del mito, de la leyenda, de lo que todavía está, vive y hoy está rompiendo todas las bateas de las disquerías. ¿Sabés de quién te hablo? De Pato C, el DJ mito en la Argentina. Está aquí con nosotros en forma exclusiva, por eso vamos a charlar con él. Pato, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, ¿qué significó para vos volver a estar de nuevo en las bateas y venderte con todo un espectáculo para la provincia de Buenos Aires, para distintas provincias del país y en un carácter internacional también? Yo estoy muy alegre porque yo creía que Julián no me iban a seguir más. Después de 10 años, casi 15, que no hice más nada, es como si lo hubiera abandonado a todos los que me siguen. Y entonces, entre compañeros, qué sé yo, y dije, arma algo, vamos a hacer algo. No te quedes así. Entonces digo, bueno, voy a empezar a armar. Y le digo, ¿cómo vamos a empezar? Y vos tenés la compañía, nosotros te metemos la compañía de mí, la multinacional, que ahí vas a empezar. Y como ahí fue en los sellos chicos, y empezaron a mandarme discos de todo el mundo, ¿viste? Y ahí empecé a armar y armar y armar, ¿viste? Y no paraba, si tiraba 3 compas en un mes, que era una cosa de loco. Y en este momento, como está el país, tirar 3 compas en un mes es mucho dinero. Sí. ¿Cómo empezaste? Decir, ¿a los cuántos años empezaste? A los 15 años. Uh-huh. A los 15 años empecé haciendo en los clubs. Yo empecé con el rock and roll. Entonces bailaban todos rock and roll. Y ahí empecé. Me empezaron a seguir todos los rock and rolleros, toda la gente. Rockabilly, todo el asunto este, y entonces después me empezaron a enganchar en los boliches. Yo no sabía, porque yo trabajaba en club, así, en lugares de chapa. Dijo que errante, ¿no? Sí, dijo que barrio. Y entonces empecé. ¿Qué pasa cuando en una fiesta aparece una pareja que hasta ya puede ser abuela y dice que se conocieron gracias a tu música, que hoy tienen hijos y nietos maravillosos? Y bueno, estoy muy contento de eso y quizás ellos le cuentan al nieto, al sobrino, los hijos, quién era yo, qué sé yo. Y quizás empieza el fanatismo por otro lado, porque yo hago música de rock, hago música de discoteca, hago música de boliche, electrónica, de todo un poquito, hago salsa también y tengo gente de todos lados. ¿Cuántos discos tenés actualmente? Y 400 discos editados con nombre y marca, no marca y fotos, registrados todos en Sadaic. ¿Y cuántos vinilos tenés en tu casa de los que comprabas para poner música? Y más o menos, cuando ponía música tendría más o menos, ahora tengo 10.000, pero eran 20.000 más o menos. Porque yo manejaba 5 o 6 boliches y cada boliche tenía 300, 400 discos para pasar. Claro. Siempre con juegos, porque si se rompía un disco bueno, ya estaba el otro. Claro. Ahora, Pato C se daba un lujo, viajar a Nueva York, a Miami y traer los discos que empezaban a ponerse de moda para ponerlos de moda acá. Apenas, después de un año ya lo sacaba la compañía o no lo sacaba, ¿no? Claro. O a veces necesitaba la compañía un disco y me lo pedía a mí, porque no le llegaba de Nueva York. Claro. Y a mí por las conexiones de todas las azafatas y todo eso me lo traía. Pero en un viaje, en un toque me lo traía. Claro. ¿Aceptás que hoy día el DJ que ponga música con una computadora? No. No, porque no, eso no es DJ. Bueno. ¿Hasta el CD lo aceptás? Hasta el CD sí, pero no sé, porque ahí no le veo la forma de lo manual, del DJ, la magia. Que sí, porque ahora manejar eso es fácil, ¿no? No sé, qué sé yo. Yo los discos míos están hechos de vinilo y tienen otro sonido. Tienen otra presión. Es decir, que vos si hoy te presentarías en Jujuy, por ejemplo, hay que poner las bandejas para que Pato se mezcle. Por lo menos mezcle un poco. Después que sigamos con los CD, no importa. Pero para mezclar, hacer un poco de circo, ¿eh? Porque la gente fanática quiere ver mover el movimiento de los dedos y todo eso. ¿Por qué te llamas Pato C? Y porque yo antes era beisbolista.
era jefe de béisbol. Entonces la hinchada mía me decía Pato. ¿Pero Pato o y la C? La C la pusieron las chicas, porque en ese tiempo se bordan las camisas, los béisbolistas, es como la comparsa, ¿viste? Que le hacen toda la ropa, y a mí nosotros no hacían la ropa, y entonces le pusieron una C así en grande, y ahí quedó, parece. Entonces yo hacía las fiestas con la gente del béisbol, que eran como 500, hacíamos las cosas y empezaba a pasar música yo. Así empecé, en los clubes, ¿viste? Exactamente. Ahora, en uno de los discos que vos editaste, se habla rapeando de lo que fue la vida del DJ o de lo que generalmente es la vida del DJ. Bueno, esa fue letra nuestra que nosotros armamos. ¿Y hay algo de cierto en esto? ¿Hay algo de cierto en toda esa historia? Puede haber algo cierto, sí. El DJ tiene que ser DJ. Pero yo decía a mi hijo, digamos, quería ser DJ, que yo le dije que no. Que no tiene que ser DJ, porque el DJ, el ambiente de DJ es lindo todo. Pero tiene la altura, pero cuando cae, se terminó el DJ. ¿Extrañas toda esa época? Ese nunca más va a llegar. Nunca más.